estamos de regreso en Onda Digital Noticias nuevamente y miren ustedes qué espectacular el segmento. ¡Qué suertudo eres! Te han traído todo eso por tu cumpleaños. Queremos agradecer como siempre a nuestros amigos de Beltrán, la única conserva que tiene vitaminas, minerales, que llega a tu mesa y es súper económica. Y hoy esto no puede faltar en la lonchera de los niños, de todos los que van al colegio. Ajá. Beltrán es lo máximo. Tú sabes ahora cómo me ayudó en esta latita así pequeñita. Les pude hacer su desayuno súper rápido con un pan sin cebolla, así nada más. Mis hijos encantados, adorando a Beltrán. Gracias, Beltrán, me salvaste la vida esta mañana. Todo fue súper rápido. Sí, riquísimo. Realmente no puede faltar en tu mesa Beltrán. Y viene con Abre Fácil. Marcelino Sosa, ¿a quién recibimos a esta hora de la mañana? Pues gracias a Beltrán, en la hora de la receta Beltrán, el otro guarique de Breña, ¿cómo la ven? El otro guarique de Breña, un aplauso por favor para los amigos. Gracias. Caro Choclo, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás, mi estimado? Un gusto, ¿no nos han puesto tu nombre, por favor? Félix Sánchez. Félix Sánchez, ¿cómo estás, Félix? ¿Qué tal? Félix Sánchez. Muy bien, especialmente, primero que nada, desearte un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que tengas un muy bonito día. Hemos venido a sorprenderte hoy día trayéndote una deliciosa leche de tigre. Uy, ay, ay. Nuestra chef del otro guarique nos va a preparar ahora un cevichón al momento, al instante, y como debe ser, así, ¿no? El ceviche como debe ser, instante, así es. Qué bueno. Claro, ¿cómo vas a preparar el ceviche tradicional o con agregados como lo hacen hoy día? Mayormente más trabajo el ceviche tradicional. ¿Ya? Es lo que más te piden, así en todo es, caso. Bueno, mi especialidad es comidas, pescados y mariscos, y comida criolla tradicional. Comida criolla tradicional, es qué bueno. Tengo una maestra en comidas peruanas. ¿Ya? Es mi abuelita, la tía. Uy, ahí hay un saludo. ¿Cómo se llama la abuelita? Se llama? Juana Medrano. Juanita, un saludo para ti. Ya vamos a ir a comer a tu casa un domingo. Vamos a ir a probar de ley, de Juanita. Claro, de ley, claro. Tiene que ser. A ver, cuéntame. Comenzamos, Carol. Empecemos. Carol Choclot, ¿tu apellido es de? Descendencia francesa. Ascendencia francesa. Sí. Allá, francesa, entonces decimos Choclot. Choclot. Choclot, tenemos que decir. No se pronuncia la última, Choclot. No, Carol Choclot. Si estuviera acá, vamos a agregar el pescado. El pescado. Ok. El pescado ya está cortadito, por si acaso, ya Carol lo trajo cortadito. Ahí está. Ay, qué lindo tu exprimidor de limones, me encanta. Yo quiero uno. Luego le vamos a agregar. En primer lugar, yo trabajo con la sal. Con la sal. Le agrego el pescado. Un saludo para la sal. Ya. Miren. Para que le dé un poquito de. Los tips. De esto. Textura, acero, ¿no? Así. Acero inoxidable. Que le da un saborcito también, ¿verdad? A la hora de preparar. Es muy especial. Primero le echamos un poco de sal para que la carne bote sus líquidos, ¿no? Uh-huh. El pescado para que se concentre y bote sus líquidos. Ah, tiene su porqué, perfecto. Sí, okay. Luego le agrego ají limo. Ají limo, qué rico. Luego un poquitito de apio. Un toque. Así. Un poquito de culantro. Culantro. Luego procedemos a. En otros países, cilantro, porque nos ven en todas partes del mundo. Saludos a Argentina, que están conectados. Saludos a Estados Unidos también, que están conectados. Gracias por su preferencia. Una vez que ya hemos mezclado todos esos ingredientes. Y has echado su ajicito para que tenga su picantito, su picor, como debe ser, ¿no? Su picor. Y una vez que ya hemos echado el culantro, todo, procedemos a agregarle el limón. El limón. Solamente es apretar una sola vez. Una sola vez. Quita fuerza la de Carol, mi pobre el hombre que se meta con Carol. Una mano, pero ¡pah! Es muy importante solamente una sola vez apretar el limón. ¿Por qué? Ya. Porque suelta todos sus ácidos, ¿no? La cáscara, de tanto como el bagazo. Entonces, en este caso, solamente con una sola presionada es más que suficiente. Y miren cómo lo ha cortado. Claro. No, acá pueden apreciar ustedes en pantalla ese como agüita transparente que tiene el limón. Es el ácido. El ácido, sí. El ácido que suelta y que le da el amargor, claro. Para que vean la forma del corte. El corte, ¿por qué ese corte? ¿Por qué se le saca la cabecita de esa manera? Para que no corte ni llegue a las pepas. Porque si cortas. Quitan la cabecita al limón. Nada más, porque si cortas el limón a la mitad, ya estás cortando las pepas. Entonces las pepas ya de por sí son ácidas. Fíjate, yo no entendía, yo dije, es para que les alcance más limón. Y miren lo que, cómo es saber. Sí, efectivamente, solamente es para que no se cruce con las pepas. Una vez que hemos agregado ya el limón, procedemos a mezclar.
La base es el limón, ¿no? O sea, tiene que tener bastante limón. Hay que ser generoso. Así es, para que pueda cocer bien. Mayormente, bueno, siempre hemos comido el pescado, pues, en su fresco, ¿no? Claro, por como supuesto. Como dice, del mar al plato. Luego aquí, por el tiempo de cámaras, ya hemos poquito de cebollita, hemos puesto el camote. Una camita de cebolla. O sea, tú no lo mezclas, no echas la cebolla ahí y la mezclas. No, solamente al final un poquito para... como adorno. Para adornarlo. Claro. Ya, pero perfecto. Y como bien, debe ser, ¿no? Y porque así le cae todos los juguitos. Es que ese ceviche de puerto, ¿ah? El original. No sé, pero huele bien rico. Uy, ay, ay, qué rico. Y es como un tiradito porque está alargado de los cortes, ¿no? Mayormente yo trabajo el corte en... como usan los chinos. Claro. Transversal. Se come, se cocina mejor, se y puede saborear. Esa es la verdad, es más rico. Yo te voy a decir, yo no sé si a ti te parece, pero los cuadrados y los largos, a mí me gustan los largos. ¿A ti te gustan los más largos? Sí, sí, perfecto. Definitivamente. A Marcela le gustan los más largos. Como en la canción. Ajá, perfecto. Y ahora conchas de abanico. Y van a hacer la corona del adorno con un poco de yuyo encima para coronar el ceviche. ¡Con yuyito! ¡Qué rico! Carol, hay algunas personas que le están poniendo el yuyo como broster, algo así. Un yuyo frito rebozado con un poco de huevo con harina. Ya. Entonces sale como un yuyo broster que le sí, digan. Sí, un yuyo broster, eso exacto. Nosotros lo hacemos cuando hacemos jaleas mixtas, cuando hacemos chicharrones de pescado, lo coronamos. Efectivamente. Es mucho más rico, claro. Qué sí, bueno, sí, porque yuyo el cevichito tiene que ser natural. Uy, ay, ay, qué rico. Miren cómo ya estoy salivando, perdonen. Pero, qué rico. Carol Chocolor ha hecho un ceviche peruano. ¿Sabes qué pareces? Al inspector de la Pantera Rosa. La misma voz del inspector de la Pantera Rosa. Canchita. Canchita, como debe ser. Uy, ahí hay su choclito. ¿Cuánto tiempo con el restaurante? Ya vamos alrededor de 10 años. Empezamos con una carpa, como una carpita afuera de la casa. ¿Ya? Y poco a poco hemos puesto ya ahora una barra cevichera y ya nos aproximamos. Ya ¿dentro de la misma casa? Ya alquilaron un local, ya fuera de la casa. Ya en un local. Sí, en la misma Avenida Arica. En ya en la misma Avenida Arica, tu carpita. Cuadra 1. En la cuadra 1, ahí en el Girón Breña, ahí estamos nosotros. A la altura de la 2 de Girón Breña. De la Avenida Arica. Ya, ok. Qué bueno. Su camotito dice para el pelo rubio. Chicharroncito. Mayormente a la gente le gusta comer así. Su ceviche carretillero con su cevichito y chicharrón. Este es un ceviche carretillero. Ya saben, ¿ah? Ya sabe, pero aquí no hay pota, como ese que compraba Marcelo Nostroza de Sol, ¿te acuerdas? Cuando era chiquita, pues, compraba mi cevichito de pota, de conchas negras, ahí donde Johnny, vamos a invitar también por ahí a Johnny. Vamos a ir donde Johnny te da su carreta. Pero así como ustedes, se empieza, y cuando algo es bueno, lógico, se convierte en un restaurante, porque la gente, pues, los beneficia con su asistencia y con su compra, ¿no? Por supuesto, mira, el señor comenzó en una carpa. Carol, ¿también comenzaste en la carpa o tú tenías después? Bueno, yo... Este cevichito de conchas negras. Después de como 7 años, después de que él inició en las carpas del otro barique, yo comencé a trabajar con él. Ya. Yo he trabajado en cevicherías, he trabajado, me dedico a todo lo que es un servicio de buffet. ¿Cómo nació la pasión? Llevo, como dice, por mi sangre, llevo pues... La pasión del mar. ¿Dónde has nacido tú? Bueno, yo soy limeña. Mis abuelitas, mi abuelita del sur por parte materna, mis abuelitos por parte padre son de la selva, del departamento de San Juan. Uy, ay, o sea que tú tienes una buena mezcla. Bueno, mi abuelita Juana, ella es cocinera. Ya. Y yo cocino pues desde los 9 años. Me gustaba la cocina y poco a poco fui me fue apasionando más, porque sobre todo aquí uno puede tener las recetas, pero aquí es el amor, la pasión, las ganas. ¿Eres casada? Yo me voy a apasionar y voy a probar la sazón de cada uno. No. Ese es un regalo por mi cumpleaños. Ya, tu leche tigre. ¿Eres casada, soltera? Soltera. Entonces, chicos, manden currículum, más sabe cocinar, lavar, planchar. Da masaje con esas manos. Marco Antonio, por favor, tienes que probar. No. A ver, vamos a probar. El mejor ceviche. Oye, Carol, qué buena eres.
cubiertito. Gracias. Si traen, por lo favor, a ver. Aquí nomás. Bueno, si no te pasa nada, vas a saber mi secreto. Por supuesto, vamos a ver su secreto. ¿Qué de Marcelo está? Y Nostrosa. Es el término que se le da en el otro guarique, porque pero tiene un saborcito distinto. ¿Qué algo más le has hecho? No, visto? Nada, como ustedes han visto los procesos. No, ella sacó bajo la manga y dijo así. Pasión, ¿no? La pasión, con el amor. Sal, claro. Con la sal algo le has puesto. Y no, ella ha hecho así, yo la vi que hizo así. Bájala ahí. Puso así la mano y hizo... Y le echó algo ahí en el ceviche, que está riquísimo. Sí, también recomendadísimo, el otro guarique de Breña. Sí, Marcela dice que tienes que irte a peinar un ratito, por favor. Me quiere botar. Y se quiere comer solito el también, ceviche. También cocinas aparte. Sí, bueno, aparte que hacemos ceviches, leche de tigres, en el otro guarique también nuestra especialidad es hacemos caja china, ¿ya? Chancho a la caja china, pollo al cilindro, todo. Y bueno, damos servicio de catering, ¿no? Buffet de 4 personas hasta 100, 200, todas, ¿no? O sea que es fácil, se te puede contratar a ustedes para un matrimonio, así un baby shower, despide soltero, divorcio, todo. Todo. Así es. Qué bueno. De años. Bueno, entonces. Los teléfonos, por favor. El 959-271130 y en el Facebook me encuentran como Carol Cintia Cintia. Carol Cintia Cintia. Carol Cintia Cintia, la encuentran en el Facebook. ¿Y el restaurante dónde está? El restaurante está ubicado en el Jirón Breña, en la cuadra 2. Eso está a la altura de la cuadra 1 de la avenida Arica, cerca de la Plaza Bolognesi. Uh-huh. Sábados y domingos, especialmente ahora por la temporada de verano que ya está terminando, sábados y domingos. Solo sábados y domingos. Sí, y los días de semana. Los días de semana estamos en las actividades de los buffets, los banquetes, estamos haciendo catering. Sí, estamos en diferentes eventos. Hemos estado en los últimos eventos en el Club Alianza Lima por sus 118 años y por así. Por supuesto. Hacemos en cantidad, ¿no? Así que por si acaso, para toda la gente que quiera hacer sus comidas. Con razón, en la cantidad, gente de Alianza dice 100, que ha sido la mejor celebración, ¿no? Porque han comido bien. Efectivamente. O sea, que ustedes son los que han preparado. Un saludo muy especial para todos los cocineros que siempre nos apoyan. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre, atrás de nosotros, siempre hay gente que siempre nos apoya y nos colabora. Especialmente un saludo para toda la gente que siempre está con nosotros, ¿no? Atentos a colaborar. ¿Cuántos cocineros nos apoyan? Bueno, somos alrededor de unos 15 cocineros aproximadamente, qué sí. Chamba, que todos tienen diferentes restaurantes, diferentes esto. Entonces, en una convocatoria, en algún evento que nos llama, nos reunimos a todos y presentamos pues una yo buena sé mesa. Hacer qué arroz bueno, con pollo, así que si bueno. Quieres me contrata. Ya, bestial, ya se queda contratada. A partir de la tarde tú me contratas, yo voy y cocino, no hay ningún problema. ¿Tú qué sabes preparar? Yo sé preparar un buen ají de gallina. Un buen ají de gallina, sí, y también sabemos preparar las mejores recetas con atún Beltrán, del mar a tu mesa. Así es. Rico, nutritivo y sobre todo económico y barato. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carol. Félix, gracias. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que no sea la primera y última vez que no. Ahí Carol tenemos Choclón que hacer y Félix un Sánchez un del recorrido. Restaurante El Otro Guarique de Breña. El Otro Guarique de no Breña. No se lo pierdan, recomendadísimo, de verdad que esto es fresquísimo, rico. El chicharrón, no sé, no lo comiste, yo ya lo comí, está buenazo. Vayan, prueben estas delicias, sábados y domingos, nada más, porque toda la semana tienen trabajo en catering. También los pueden contratar en los teléfonos 959-271130. Así es. O si no, al 952-782-387, ¿no? Ya se olvidó. 972-852-387. Lo que pasa es que te ha visto a ti, Marcela. Estamos haciendo... Hacemos caja china, hacemos cilindro, hacemos causa rellena, hacemos para todo en general, sí, eso para todo en general. Todo un sí. Buffet. Tenemos todo un equipo que hacen tortas, por ejemplo, un saludo muy especial para nuestra amiga Marianela Quispe, que hace unas tortas espectaculares. Marianela, vamos a ir por las tortas, ¿ah? Vamos a ir por las tortas para el cumpleaños de Marco Antonio. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir de Locha de Barique de Breña, ¿no? Sí es. Muy bien. Regresamos. Volvemos.